Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos demuestra que están pasando cosas extrañas dentro de la Iglesia Católica. Y es que cada día nos demuestran su gran mezquindad, porque desde la época de la colonia lo único que han hecho es tratar de mantener sus privilegios e intereses. Y ahora, de nueva cuenta, arremeten en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de realizar rituales satánicos y de estar al servicio de Lucifer. No es la primera vez que la Iglesia Católica arremete en contra de la 4T y del presidente, sino que en las elecciones anteriores trataron de meter las manos y llamaron a todos sus feligreses a votar en contra de Morena, algo que está estrictamente prohibido en nuestra Constitución y, como les digo, nos demuestra la mezquindad de estos super altos jerarcas de la Iglesia Católica en México. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, esta noticia nos demuestra la gran mezquindad de los jerarcas de la Iglesia Católica, que una y otra vez han tratado de mantener sus privilegios e intereses que desde la colonia han mantenido en México. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio, y es que el último acto que vimos por parte de la Iglesia Católica es tratar de interferir en la vida política de México, llamando a votar a sus feligreses en contra de Morena y apoyar a la oposición encabezada por el PRI, el PAN y el PRD. Y es que al final muchos de los jerarcas de la Iglesia Católica están al servicio de estos personajes y también de Carlos Salinas de Gortari. No es la única iglesia que también ha tratado de interferir en asuntos políticos en México, a pesar de que está prohibido en nuestra Constitución, sino que también La Luz del Mundo ha hecho de las suyas y perjudicado a todas y a todos los mexicanos. Pero lo que nadie esperaba fue lo que sucedió con este sacerdote, y es que se fue en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no solamente esto, sino que lo llamó satánico y lo acusó de realizar rituales a favor de Lucifer. Imagínense ustedes que un sacerdote esté en plena misa diciendo estas barbaridades. Lo único que nos demuestra es su falta de intelecto, su racismo y su clasismo, porque a lo que él se refiere de supuestamente un ritual satánico es nada más y nada menos que un ritual indígena de nuestras comunidades que llevan años en nuestro país y que de hecho son nuestras raíces y nuestra cultura que nos hace conocernos en todo el mundo, nomás para que vean la mezquindad de estos personajes. Pero escuchemos qué fue lo que dijo este padrecito, porque así lo voy a llamar, que pues no tendría que estar hablando de estos temas si no conoce, y sobre todo a andar generando estos prejuicios que lo único que nos demuestran es su gran ignorancia. Veamos el video. México, ahora estamos haciendo una cruzada buscando 12 millones de personas que recen el rosario todos los días para detener al dragón que acaba de entrar a nuestro país. Pero necesitamos 30 millones. Solamente les voy a demostrar con dos ejemplos lo que están haciendo en todos los países de Latinoamérica para destruirlos. ¿Cuáles son los tres pilares que someten a Cuba durante 60 años? Y te vas a sorprender que es lo mismo que están intentando aquí. No los explico, solamente los menciono. Primero, la masonería. No me digas que en Colombia no hay masones. Está infestado de masones también aquí. Y muchos en el poder. Segundo, la brujería, como le llaman en Cuba, santería. ¿No te diste cuenta cómo empezó el presidente de México? Haciendo un rito, acabamos, bueno, no sé si lo ha hecho, pero yo no soy exorcista, pero yo estoy convencido que ese rito consagró a México a Satanás. Un país donde la Virgen vive, en la tilma de San Juan Diego, así. Imagínense, familia, que este padre esté diciendo tantas sandeces, tantas burradas. Lo peor es que no es el único, sino que hay cientos de padres
que en sus misas dominicales, que es donde practica, donde tienen mayor afluencia de participantes, de feligreses que acuden a misas, realizan estos discursos, estas liturgias que van en contra de nuestra constitución política y también perjudican al desarrollo integral de nuestro país, porque estos personajes lo único que están haciendo es dividir al pueblo de México e inculcar esta acción de divisionismo, de paternalismo, y esto no se puede permitir. Por ello es tan grave esta situación que está sucediendo con la Iglesia Católica, y qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso un alto a estos personajes. Y es que lo único que ellos están buscando es que el presidente pues no les cobre impuestos, porque ellos se hacen millonarios a costa de todas y todos los mexicanos. Y no digo que son todos, pero ustedes no me dejarán mentir, muchas veces los padres o la iglesia se hace de la vista gorda ante los problemas que tiene la sociedad y solamente apoyan a los que ellos quieren. Hay que ser sinceros, yo soy creyente, soy católico y también reconozco las problemáticas que existen dentro de la iglesia. Y es que sí están criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por ejemplo, cuando se encontraron estos actos atroces en contra de los chiquitines cometidos por sacerdotes, simplemente lo dejaron en el abandono y no hicieron nada para resolver esta problemática que en todos los países del mundo se están presentando. Ahí nos damos cuenta de qué lado masca la iguana. Pero escuchemos al siguiente padre, y ese, como les digo, son muchos los que han golpeteado al presidente Andrés Manuel. Este video sucedió el 11 de octubre del 2020, apenitas saliendo de la segunda ola de esta enfermedad nueva que está poniendo en jaque a todo el mundo. Pero escuchemos lo que dice el padre Pablo Arturo Esquivel del Río. Veamos el video. Es muy triste que tengamos líderes hipócritas, líderes mentirosos, líderes que dividen al país y al pueblo. Este señor ni es ni católico, es masón. Obrador es masón. Pública, y los ha ido a acusar a través de su segunda, tercera o quinta esposa, la señora Müller, que estando casado fue su secretaria, y bueno, ya no digo más. Pero eso, bueno, también hay que hablar de este señor que no es católico, es masón, y que es la razón de que entre mexicanos estemos divididos entre buenos y malos, ricos y pobres. El señor le ha pedido al Papa Francisco que pida perdón por la conquista. Háganme favor, así como le ha pedido al presidente allá, al rey de España, que pida perdón a los pueblos originarios, al pueblo de México, por la conquista. Bueno, este señor, ¿qué le pasa? Está mal de la cabeza, ¿eh? Digo, nada más falta que yo compruebe de que va a misa todos los domingos y que confiesa y comulga, porque es redondito. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que dijo este padre, y como les digo, pues no es el único ejemplo, y es que vean cómo este padre, que supuestamente está impartiendo la clase de historia, dando a conocer la historia de nuestro país, cómo se refiere al presidente Benito Juárez, el emérito de las Américas, para que nos demos cuenta de su clasismo, de su racismo, que sigue imperando dentro de la Iglesia Católica. Veamos el video. Adelantándonos bastante en el tiempo, ya a partir del siglo XIX, 1800, va a aparecer este personaje, el indio Benito Juárez, presidente de México. Ya se imaginarán por qué le decían el indio. No hace falta explicar demasiado, ¿no? Así es el conservadurismo clasista. Benito Juárez, el presidente Juárez, hoy por hoy en México hay un montón de avenidas, ¿no?, con el nombre del indio Juárez.
Fue un presidente que pertenecía, como el 100% de los presidentes mexicanos, a una secta. Para los más chicos quizás no la han sentido nombrar nunca, pero la secta de la masonería. Es una secta que comenzó en el siglo XVIII, en 1717, concretamente en Londres, Inglaterra, y tiene por objetivo principal la destrucción. Pues ahí está, familia, lo que dice el indio Benito Juárez, así refiriéndose al expresidente que es considerado uno de los mejores en nuestra historia. Triste que esto suceda en estas supuestas clases impartidas por este padre. Pero como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto tiene su razón de ser. Y es que México se ha convertido en el epicentro de la ultraderecha internacional. Y aquí hay una secta que se llama El Yunque, que ha tenido también gran relevancia dentro de las altas esferas del poder en nuestro país. Y obviamente ahí está involucrada la Iglesia Católica, así como el Partido Acción Nacional. México se revela como el origen de uno de los movimientos de ultraderecha más poderosos del mundo, dispuesto a encabezar una cruzada internacional hasta ganar la guerra cultural contra quienes han profanado la naturaleza humana. El Yunque, incrustado en el gobierno de Vicente Fox del 2000 al 2006, introdujo a varios de sus miembros a la función pública. Según el reportaje que presentan en su plataforma, el medio digital Contralínea, en asociación con Wikileaks Periodismo de Investigación México, segundo Fato Quotidiano Italia Público y TAS Alemania, las organizaciones Astoir y Citizen Go mantienen en México uno de sus principales bastiones. Esas organizaciones sirven de cobertura a sectores del PAN, cuentan como estructura formal a Citizengo México y subrepticia a la organización Yo Influyo, donde convergen foxistas y calderonistas. Además, están coordinadas con el alto clero y las igualmente ultraderechistas Fundación Incluyendo México y Red Familia. Tienen el favor de empresarios de la Coparmex, académicos de la UP, el ITAM, la Náhuatl y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Les da sustento ideológico a su doctrina. Imagínense nomás, familia, lo que ha estado viviendo nuestro país por muchísimos años. Y como les digo, estas organizaciones ultraderechistas pues siguen teniendo acciones en nuestro país, y podemos ver a muchos personajes que están en la vida política, principalmente dentro de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, teniendo acciones o acceso al poder y apoyando a estas sectas. Eso es lo más preocupante, lo más agravoso. Y como les digo, familia, pues esto prende las alarmas y los focos rojos. Pero ahora escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, un mensaje que siempre quedará en pues la historia de México, y donde el mismo presidente revela pues que él también es creyente, y esto es la razón por la que la Iglesia Católica se molestó y empezó a generar sus berrinches en México. Escuchemos. ¿Profesa o practica la fe católica? Yo soy cristiano y quiero también aclararlo. Hay en la Iglesia Evangélica, hay una denominación cristiana, pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo, porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron, porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Si todos fuésemos
cristianos en ese sentido, que lo somos, porque somos muy humanos. El cristianismo es humanismo. Si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor. Esto es porque hay la paradoja, como en todo, de quienes son seguidores de Jesús Cristo, pero no siguen su ejemplo. Pues ahí está, familia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio completamente en el clavo, y por ello es que los jerarcas de la Iglesia Católica están tan enchilados con el presidente, porque les dice sus verdades y sobre todo los exhibe como los malos católicos que son, porque se pasan por el arco del triunfo las palabras de Jesucristo y no profesan lo que se establece en la Biblia. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.